Buscando a una chica que se llama Sara, desesperadamente. La conocí anoche en una discoteca aquí en Gran Vía y, bueno, sé que es actriz, que es americana y que se llama Sara. No sé nada más. Es esta chica. Si alguien sabe algo de ella o me puede dar algún dato o tiene algún tipo de información sobre ella, pues que me lo mande a la dirección que aparece aquí abajo en el vídeo. Vale. Estoy desesperado. ¿Sabes? Por favor. Pido vuestra colaboración. Yo lo haría. ¿Sabes lo que significa eso? Sí, es nuestro caso. Es un caso para Seco y Tarugo, agencia de investigación. Sí, sí. ¡Frikis a mogollón! ¡Wow! Yeah. Oh, yeah. Vale, método de acción, método de acción. ¿Qué es lo que solemos hacer en estos casos? Pues a ver. Hay que buscar a alguien. A ver, sí, tenemos una chica que se llama Sara. Americana. Americana. Gran Vía. Está muy buena. Hay que encontrarla. De noche y de día. Hay que llamar. Si es americana, podemos llamar a mi primo, a que es de Nueva York. ¿Tienes un primo en América? Sí, tengo un primo en América. Tengo un primo en América. ¿Qué pasa, primo? Primo, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Seco? Aquí estamos, tronco. Como siempre. ¿Cómo va todo para España, chicos? Pues jodido, ¿para qué te voy a contar? Pues está mala, ¿eh? Mira. Por eso me vine yo aquí, la tierra de las oportunidades. La tierra de las oportunidades, los huevos. Esto está igual que todo, sí que está todo igual, chicos, que yo no encuentro curro aquí tampoco. Oye, primo, una cosa, tú eres informático, ¿verdad? Mm, sí, bueno, más o menos. Eso. Más o menos, ¿eh? Sí, un curso de CEA, ¿por? De CEA, qué sé. A ver, porque estaba buscando una piba, ¿vale? A ver. Bueno, ahí está. ¡Wow! ¿Pero quieres ese bombón? Un colega que tiene un problema y dicho, vamos a ayudarme. Me refiero a la chica. ¿Yo? Ya. Wow. Un caso de investigación, me gusta. Claro, qué investigación. Oye, ¿por qué no llamas a la prima que está en Hollywood? Coño. Es verdad, Erika, claro, hay que llamar a Erika. Bueno, actrices y actores, seguro que se conocen. Hay gente de España, un montón de gente de España allí, ¿eh? ¿Ah, sí? Vale. Vale, vale. Yo no prometo nada, ¿eh? De todas formas, intentaré hacer todo lo posible. Pero vamos, que no. No, pues a ver. Es intentarlo. Vale. Aunque bueno. Claro, el caso es intentarlo. Se me está ocurriendo. Algo que hay un caso y hay que solucionarlo. Es importante. Voy a hablar con un amigo que está en Malasia. Malasia. Allí se mueve mucho el tema de las chicas. ¿Ya sabes? Sí, sí. Bueno, chicas. A veces no tan chicas. ¿Hola? ¿Primo? ¡Hey! Primo. 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 No era un chiste. A ver si le da la portada de Malasia. Que no, que es que se le ha ido. Ah, se le da la versión. Bueno, da igual. Vale, este llama a esa, a Malasia, y nosotros qué hacemos. Pues lo que sea, un petitito. Por ahora nos hacemos un cancel flares en emails. Correcto. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos, loco? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cuánto tiempo, loco? Mucho tiempo, demasiado, diría yo. Escúchame, Grillo. Tenemos una misión. ¿Misión? ¿Ok? Venga, ya me has puesto. No, no, no es que mole. Ya te llamas puesto a mí. Dispara, nen, dispara. ¡Pibón! Espera, que te envío la foto. ¡Wow! Vas a flipar. ¿Qué es el pibón, ¿De dónde se acabó eso, tío? No, es la piba de un colega. No, y digo el rubito. Está todo bueno el tío. ¿Pero qué dices, Grillo? ¿Qué me que estás no, contando? Nen, que sigo siendo el Grillo. El terror del sexo opuesto. ¿Para qué me lo digas tú? Aquí me estoy poniendo las botas, en Asia. A ti te gustan las mujeres. Y si lo tiene más pequeño, mejor. Comprobado. Aquí me siento el puto amo, tío. Cierto, por cierto, por cierto. ¿Cuándo me vas a presentar a tu prima de LA, tío? Todavía me acuerdo. ¿Me la vas a presentar? Espera que me lo piense. No, no, tío, no te la voy a presentar. Tú mismo, tú mismo. Adiós, hermano, que te quiero mucho. Hola, primo, ¿qué quieres ahora? Yo también te quiero, prima. Madre mía, pero ¿por qué siempre piensas que voy a pedir algo? Entonces. Pues nada, pues te llamo para saber cómo te va la chica. Pues bien, no me puedo quejar. ¿Tu primo? Me preocupo por ti. Oye. ¿Lo ves? ¿Me puedes hacer un favor? Bueno, va, di, que tengo prisa. ¿Qué? No conocerás a esta chica. Te envío la foto. ¿Me suena esa actriz? Quilicuá, así es, esa actriz. ¿Y
qué necesito quieres? Necesito encontrarla. Vale, intentaré saber algo de ella. ¿Quieres saber por qué? No. Vale. Perfecto, oye. Adiós. Prima, te debo una, ¿eh? Un beso y muchas gracias. ¿Qué quieres, Eco? Oye, te tengo que pedir un favorcito. No, tío, que me pillas mal. Estoy de vacaciones. ¿Cuándo vuelves? Sí, llego mañana. Llego mañana y yo te llamo. Vale, va, pero ¿has visto la foto y la movida? No, no te preocupes, que yo te lo muevo. Vale. Venga, un besito. Adiós, guapa. Desde el mar, adiós. Adiós. Vale, pues, oye, compañero, con la calma. Maja. Sí, majísima. Muy cariñosa. Ya se la ve, se te ve, normalmente se te ve. ¿Qué pasa, chicas? Está muy bien, aquí, currandillo. Aquí. Oye, mirad a ver si conocéis a esta chica. A ver. Pues no, no, no me suena. No, ni tampoco. ¿Pero es actriz? Sí, se llama Sara. Ah, pues lo siento, pero es que no sé quién es. Bueno, pues podemos hacer es... os mando la foto y a ver si podéis moverla vale, por ahí, ¿vale? Y veremos qué podemos hacer. Vale, igual Silvia la conoce. Claro, pues sí, venga, sí, mándala y veremos. Guay, muchas gracias. Venga, chao. Chao, besitos, vaya bien. Encantado. Un placer. Oye. ¿Qué? ¿Preséntame o algo? Porque, vamos, amigas tuyas serán, pero yo no las he visto en mi puta vida. Pues, tío, pues son amigas de siempre, ¿eh? ¿De del colegio? Desde que éramos pequeñitos, sí, claro. Pues a ver si de vez en cuando a la reunión del colegio me llamas. Pues... Tengo un mensaje, espérate. Hola, chicos, ¿qué queréis? Bueno, pues queríamos... ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Cuéntame, Tarugo. Mira, una cosa, a ver si conoces a esta chica. Ah, pues me suena, pero creo que es actriz, ¿no? Sí, verídico, es actriz, sí. ¿La conoces? No la conozco, pero déjame mirar porque creo que un amigo mío ha trabajado con ella para una película. Sí, creo que es segura. Sí, pues pregúntale a ver si la conoce. Ok, chicos. Gracias. Os mantendré informados, ¿vale? Un besito. Chao. Chao. ¿Qué? ¿Pero tronco? ¡Preséntame! ¿Pero no la conoces a Marta? Mira, me está empezando a leer raro esto ya, ¿eh? Me está empezando a leer. No, Seco, acabo de ver aquí a esa chica. ¡No jodas! ¿Dónde está? A ver. Estoy en Koper, en Eslovenia. ¿Eslovenia? Pero ¿estás seguro? Vamos a ver, que estaba en Gran Vía Cena y menos. Sí. O sea que, pero seguro que era ella, has mirado bien. Quédate con la foto, que está muy buena en eslovaca, que te pones, cuidado, que mejor te has confundido. Yo juraría que sí, a ver si la veo luego y le hago una foto y te la envío, ¿vale? Vale, búscala, eso sí, cuidado, no te pillen, haciendo una foto, que sí. Son como son. Venga, hasta luego. Venga, hablamos luego, que escucha, ¿Eslovenia? Sí, estamos lejos, ¿no? Esto está por lo menos a dos trasbordos. Y espérate que no haya que pillar luego bus o algo así de...